me presenté con mis obras en las galerías, salones y concursos de pintura. Algunos me rechazaron, otros se escandalizaron, pero también fui aceptado y alguna vez premiado. Son experiencias de todo pintor. En 1996 fui invitado a Ecuador por la Fundación NIMA, por la cual pintó y aprendió a conocer la vida de los niños en la calle de Guayaquil. Fue creador del taller de pintura Tarmeño, que se convirtió en un instrumento importante para educar y rescatar a los niños jóvenes de la calle. Además de ser una vía de escape de la triste realidad que vivían, en 1997 ilustré el primer acuario público de Ecuador, ubicado en la comunidad milenaria de Bolivia. En este periodo aprende a manejar el acrílico. Después comienza a trabajar dentro del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, cárcel de mujeres, donde pone a disposición sus habilidades artísticas. Reservador de blanco, ¿no? Que pues en inglés más que influir le dicen esto, ¿no? Le marca Winston Newton, sirve para reservar las luces principales, ¿no? Puede ser brillo o una luz principal que uno crea conveniente, se puede reservar con esto, ¿no? Sí. Y esto en unos segundos se seca rápido y después la luz al final se puede ya, ¿no? Sacarlo con la llave del dedo nomás y se saca. Entonces se va a secar un poco y luego ya le voy a poner los colores. Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿En sus trabajos o en sus obras tiene preferencia por algún papel en especial? Yo creo que en su taller ya cuando lo trabaja, debe tener preferencia por algún material en especial, ¿no? Sí, ahora, bueno, último. He estado tratando de experimentar bastante con las cartulinas H de 600 gramos. Porque, bueno, he ido descubriendo que tiene más, aparte de la textura, porque bueno, hay de 600 que también son, de gramos altos, pero que también esto es, el grano puede ser de 300, pero la textura es liso, ¿no? Pero en este caso, el de 600 sí era rugoso, pero me agrada, o lo fui descubriendo, de que conserva más un poco más la humedad, ¿no? Y te permite hacer ciertas cosas que tú vas queriendo, porque la humedad está por lo mismo gramaje que tiene, o el grosor, te permite, ¿no? Te espera la humedad, ¿no? Porque ustedes conocerán mucho de repente a este maestro Liu Yi, ¿no? Es un chino, él tiene la particularidad de utilizar, cuando hace sus acuarelas, lo humedece aquí abajo, aquí, ¿no? Entonces, yo pienso por lo que su interés es de que se mantenga húmedo, ¿no? Y cuando él trabaja realmente sí sale muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Muy sutil, un trabajo muy, muy, muy fino, ¿no? Desde el punto de vista de la humedad, ¿no? Porque él trata de no utilizar mucha veladura, ¿no? ¿Cómo puede haber otros pintores o otros maestros que les gusta más la veladura, ¿no? Entonces depende de lo que vas queriendo, ¿no? Porque tuve la suerte de encontrar varios papeles de 600 gramos, pues sí dije voy a explorar, ¿no? Porque con uno se puede ver, se puede sentir haciendo, pero si ya vas manejando más, pues vas adoptando realmente la característica mucho más, lo vas manejando, ¿no? Lo vas entendiendo mejor. Pero pues
como te digo, hay una variedad de gramajes, tamaños, texturas, ¿no? Colores. Otros quieren más blanco, otros quieren más un poco cremoso. Gracias. Entonces, eso es lo que cada uno tiene que explorar, ¿no? Porque no porque sea gramaje grueso es lo que, por decir, es lo que vale, ¿no? Y lo otro no. Lo que es lo que cada uno lo adopte a su interés personal o a lo que quiere hacer, ¿no? O a determinado tema, porque puedes querer un momento un tema que tenga fuerza impresiva, entonces utiliza el de grano grueso. Ahí en la acuarela tres maneras de poder trabajar, ¿no? Que casi siempre se utiliza, se maneja, es de que húmedo sobre húmedo, húmedo sobre seco y seco sobre seco, ¿no? Son tres variantes que casi, o puedes utilizar uno también húmedo sobre húmedo. Hay pintores que utilizan solamente ese método y sale muy sutil, muy atmosférico, ¿no? Ahora, húmedo sobre seco también es una manera de trabajar sobre veladuras, ¿no? Entonces son cosas que voy a ir utilizando aquí, ¿no? Que por ejemplo, con esto mojo, ¿no? Libremente. Y hasta húmedo, ¿no? Entonces, aquí entra esta palabra, lo que digo, húmedo sobre húmedo, ¿no? Yo me entiendo que está húmedo sobre húmedo. Acá vemos un poquito de verde, lo voy a poner un poco de verde. Entonces, como les digo, es la fluidez del agua, ¿no? El interés ahorita de hacer la acuarela, ¿no? No es detalle por el detalle, es el efecto de la acuarela como acuarela mismo. A mí, bueno, no lo he visto que lo hacen, pero lo pongo así porque siempre siento yo mucho que hay gris en las carnaciones, ¿no? Porque a veces si no utilizas eso, se ve muy, muy crudo, ¿no? Muy, por decir, muy naranja o muy cálido, ¿no? Pero si uno se fija bien en las carnaciones, mucho, mucho existe el gris. Quizás gracias al gris las carnaciones se dan, ¿no? Entonces yo le paso una primera y después sobre eso ya voy moldeando, dándole, ¿no?, más o menos el color local, ¿no? Pero siempre un poco de gris, o en este caso que es el azul cobalto, ¿no? En este momento es notorio, ¿no? Pero una vez que seque, como saben, ya que la acuarela seca y ya no es tan perceptible, ¿no? Pero sí se enriquece, ¿no? Entonces, como ven, estoy tratando de... Esta es la mancha, ¿no? Pero es incidir, como le digo, sin tanto detalle, con una brocha más ancha para, ¿no?, para cargar el agua. Y pienso que esto, más que nada, es la esencia de la acuarela, ¿no? Porque después de esto viene ya más los detalles, ¿no? Claro, en la segunda veladura, pues va a ser un poco ya con menos agua, ¿no? Pero ya para darle un poquito más de fuerza, ¿no? Pero en realidad esto les invito, ¿no?, a que, pues, lo pueden practicar mucho, ¿no? Porque esto es en esencia la acuarela.
ahí sería la curadora.